Mi nombre soy Manuel Olaya y actualmente, pues como veréis, soy el decano del claustro de esta casa. En nombre de la dirección, ausente por necesidad, voy a presentar el acto de esta jornada de seminario que se enmarca en nuestra tradición, Seminario Estorroja. En primer lugar, agradecer al profesor José Manuel Naredo su disposición a impartir la conferencia que hoy nos reúne. Él es autor de una extensa obra que acredita un alto nivel de erudición. Nada mejor para dar fe de ello que lo detallado en su web personal, que luego él os indicará. Pionero en vincular economía y ecología, es Premio Nacional de Medio Ambiente, entre otras distinciones. Doctor en Ciencias Económicas y Estadístico Facultativo del Estado, en sus trabajos ha venido manifestando siempre, con referencias de rigor, aspectos críticos del entorno temático tratado. En lo que hace al contenido de la conferencia, es una de las pocas veces que en esta casa se van a buscar conexiones entre los procesos que venimos identificando como burbujas inmobiliarias y el desarrollo de la técnica constructiva y, por ende, de urbanismo. Así que, sin más, yo doy paso al profesor Naredo. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Vamos, agradezco a los organizadores pues el haberme invitado a este instituto, al que me unen pues unas relaciones afectivas y de proximidad. Entonces, es un placer para mí estar aquí. Y bueno, pues atendiendo a esta invitación y por sugerencia de los organizadores, pues he orientado la charla con el título que aquí figura, Naturaleza de las burbujas inmobiliarias y su incidencia territorial, urbana y constructiva. Para ello, bueno, pues voy a dividir la exposición en estas partes. Primero, pues sobre la naturaleza de las burbujas inmobiliarias, para pasar por fuerza a las consecuencias económicas antes de ver consecuencias territoriales, urbanas y constructivas. Y finalmente, me siento obligado a tocar un poco el panorama actual, diagnosticando cuál es el panorama inmobiliario, perspectivas y propuestas, porque si no, me parece que se quedaría un poco coja si no hago referencia justo al aquí y ahora y qué es lo que está pasando. Bueno, pues para empezar, pues quiero recordar que por mi edad pues he tenido la oportunidad de vivir como analista tres burbujas inmobiliarias, y entonces es lo que voy a representar aquí. Entonces, la línea roja justamente pues es la que indica los precios de la vivienda. La línea azul son la construcción de viviendas, vamos, las viviendas iniciadas, siguiendo la estadística de licencias. Y la línea verde son los precios al consumo. Entonces, aquí recoge un poco pues las tres últimas burbujas, que, como digo, pues que he vivido como analista. La primera es la que murió con las crisis petrolíferas de los 70. Ahí está solo recogida en parte. Y entonces tenía entonces el máximo histórico en construcción de viviendas, acercándose a las 500.000 anuales. Entonces, vemos cómo ahí, claro, estaban disparados los precios de la vivienda, pero también los precios al consumo, con lo cual la compra de viviendas más bien era para defenderse contra la inflación. Bien, pues ¿cuál es la mecánica de las burbujas? En primer lugar, vamos a ver, pues primero hay que advertir una diferencia clara
entre los mercados de bienes patrimoniales y los mercados de bienes de consumo, de aquellas cosas que se producen para ser consumidas. Entonces, el tema es que los mercados de bienes patrimoniales se desequilibran con facilidad. Entonces, ahí la burbuja se desencadena porque se quiere comprar, porque se piensa que va a subir, sube porque se compra, se desata una espiral así y va cada vez más apoyada con créditos, ¿no? Entonces, la gran paradoja es que en los mercados de bienes patrimoniales los precios se mueven junto con las cantidades, a diferencia de lo que ocurre con los mercados de bienes de consumo. Es decir, si hay buena cosecha de tomate, lógico es que el precio baja, porque bueno, por mucho que la demanda pues no tiene unos límites. Sin embargo, como los bienes patrimoniales se valoran y atesoran por sí mismos, se desean, entonces se acumulan las acciones o bien los inmuebles, etcétera, etcétera. Y entonces en este carrusel pues de compra, crecimiento, etcétera, de precios y de cantidades, como se advierte en el gráfico que se ve, que es que las cantidades de viviendas construidas se mueven junto con los precios de la vivienda, ¿no? Entonces, de ahí que, claro, el mensaje de que hay que fabricar más viviendas para que baje el precio, pues es una tontería, porque no es entender, es igual que hay que decir, hombre, emitan más acciones en las empresas, a ver si baja la bolsa. Hombre, es que para eso hay otros instrumentos, basta tocar el tipo de interés o cualquier otra cosa y se corrige, ¿no? Pero entonces ese es el tema, la gran paradoja. Y bueno, la naturaleza diferente de las tres burbujas es que en esta primera había un crecimiento demográfico fuerte, a la vez que movimientos migratorios potentes de verdad pues exigían construcción de viviendas de toda la gente pues que afluía mismo a Madrid o a los otros sitios, que era, y era un problema, el problema de la vivienda, que se arrancaba ya desde la posguerra y entonces se trataba de solucionar. Entonces parecía lógico que se construyeran muchas viviendas, etcétera. Pero luego ya, ¿qué es lo que ocurre? La demografía se cae, este país pues resulta que es de los menos prolíficos del mundo y, sin embargo, ¿qué pasa? Pues hay aquelarre de precios y de cantidades otra vez. Dices, ¿qué pasa? El siguiente es la burbuja que murió tras los festejos del 92. ¿Por qué se produjo? Hombre, por la entrada en la Unión Europea. Entonces ahí entraron capitales de fuera, etcétera, y entonces se desató alegría y optimismo. Empieza la burbuja, pero ¿qué pasa? Pues basta que se endeude un poco el país, pues desequilibrio exterior, devaluaciones de la peseta, entonces se devaluó en un 40%, programas de ajuste, eso no se tiene de pie. Quiero decir que una burbuja no podía durar mucho. ¿Y qué ocurre después? Pues entonces que ahí en ese caso vemos pues que fue un diferencial básicamente enorme de precios al consumo y precios de la vivienda, con lo cual resultaba súper interesantísimo sacar las plusvalías inmobiliarias que se generaban con ese enorme diferencial, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, que es que había inflación de precios a consumo también, pero ahí se corrigieron los precios al consumo y se dispararon los precios de la vivienda. Y en la siguiente ya, pues entonces, tras este bache, ¿qué ocurre? Pues se entra en el euro y bajo el paraguas del euro, alegría y optimismo, que todo cuela. Ahí ya no hay que hacer devaluación, ni equilibrio exterior, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues viene una burbuja que ha durado 10 años, claro, porque esos frenos que antes se producían de forma natural ya no se produjeron en esa última burbuja y viene pues un aquelarre de precios y cantidades, que claro, las cantidades vemos que dejan pequeño todo lo anterior, ¿no? Entonces luego ya, bueno, pues claro, se pincha la burbuja y entonces eso es un poco lo que vamos a ver ahora. Entonces básicamente es que todo esto se va alimentando, claro, con crédito, y muere la burbuja normalmente por estrangulamiento financiero. Entonces, ¿cómo es esto así? Bueno, aquí vemos
en la gráfica de arriba es la inversión en ladrillo, digamos, de los hogares, ¿no? La compra de vivienda nueva está obtenida a partir de la estadística del IVA, porque paga un IVA especial, entonces es un dato bastante solvente. Y abajo es la inversión financiera, digamos, es justo las operaciones financieras netas tomadas de las cuentas financieras del Banco de España. Entonces vemos que, claro, en la medida que se iba invirtiendo cada vez más en ladrillo, pues se caía la inversión financiera hasta situarse bajo cero en los últimos 4 años de la burbuja, con lo cual no solo las empresas pedían dinero prestado para cubrir su necesidad de financiación, sino los hogares también, con lo cual, ¿qué ocurría? Pues que la banca tenía que obtener el dinero fuera para seguir alimentando la burbuja inmobiliaria, lo cual, pues claro, era bastante suicidario, porque coger dinero a corto para financiar algo a largo, entonces era un poco eso, vamos, yo lo he venido trabajando desde hace mucho, porque luego dice, ay, es que no se veía venir, por favor, cualquier analista veía que es que esto no se podía tener de pie, porque los manuales de economía enseñan que los hogares ahorran y esa capacidad de financiación de los hogares lo mueven las instituciones financieras para prestar a las empresas. Pero aquí, si no ahorra ni Dios, entonces, ¿cómo va a sostenerse esto? Claro. Entonces, bueno, pues claro, efectivamente se acabó pinchando por un episodio de la crisis internacional, etcétera. Entonces cayeron bajo sospecha, pues todo esto, y ya no solamente no se prestaba dinero, sino que se exigía que se devolviera y tal, y vino un poco, pasó este país de ser rico a convertirse en pobre, porque de ser atractor de capitales del resto del mundo a que le pidieran que devolviera la deuda, ¿no? Entonces tú dices, bueno, bueno, y entonces este es el panorama ya completando el gráfico, claro, se cae, claro, la inversión en ladrillo. Hay un repunte fuerte de la inversión financiera, que es lo que llamé yo el ahorro del miedo en un artículo en su día. Entonces resulta que luego ya va languideciendo todo junto con la recesión que se va desencadenando después. Aquí solamente quiero subrayar una cosa, es que la inversión en vivienda nueva está plana. Y es que está a niveles incluso por debajo de antes de que se iniciara la burbuja. Entonces ahí no se ve ningún repunte, pero con mantenerla a ese nivel bajo, resulta que la inversión financiera casi está a cero. Con lo cual vemos que la gasolina financiera está bajo mínimos para desencadenar luego nuevas burbujas, pero vamos a ver, seguir un poquito con las consecuencias rápidamente. Consecuencia principal, pues España pasó de ser un país que tenía menos deuda hipotecaria con relación al PIB que casi todos los de nuestro entorno, para, es la que tiene las manchitas rojas, la línea de los cuadrados rojos fuerte, para acabar enseguida ya tras la burbuja por encima de todos los países, de todos los otros países. Vamos, en cualquier caso, yo voy a dejar aquí la presentación, si la queréis, como veo que estáis interesados en fotografiarla, no, porque os la voy a dejar, junto, aunque la están grabando, no sé si me graban a mí o si graban. Bueno, seguimos entonces. Después el otro panorama, pura y simplemente, no quiero detenerme mucho en esto, simplemente es el endeudamiento exterior privado, básicamente, de este país, claro, porque aquí la deuda pública es la línea verde, pues estaba muy bajita, pero luego, ¿qué ha pasado? La deuda roja es la de la banca, claro, que es la que creció, bueno, se multiplicó, pues ya vemos, justo en los últimos años. Luego ya entonces se tiene que ir moderando, pero que está todos los problemas del salvamento, etcétera, etcétera, del sistema financiero, el aumento de la deuda pública y sobre todo los avales del Estado y todo esto, que es lo que pasaremos sumariamente sobre ello ahora, porque entonces, ¿qué se desencadena? Pues una cadena de riesgos y salvamentos
como lo aquí se indica, que viene motivada porque el valor de los activos inmobiliarios es un valor virtual, es el que se atribuye al stock un precio que se supone que es el que se compra y vende en un momento, pero lo que se mueve es una pequeñísima fracción del stock. Y eso se aplica, pues claro, al conjunto del stock en principio. Y entonces, en el momento de crisis, lo que genera es iliquidez, básicamente. Caída de precios e iliquidez. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues las deudas son inequívocas. Hay unos tipos de interés y unos plazos que está, hay obligación de devolverlo, etcétera. Entonces, claro, se enfrentan pues esos valores virtuales que de pronto cambian o se vuelven ilíquidos los bienes patrimoniales frente a la exigencia fija de las deudas, y ese es el problema sobre todo de los riesgos, empresas constructoras, inmobiliarias, que luego con créditos de la banca, cajas de ahorro, entonces ya todo esto empieza a colapsar ahí, y ¿qué pasa? Pues van al Estado, tiene que crear el FROP para salvar pues en gran medida a las cajas, nacionalizándolas, etcétera, etcétera. Todo esto luego a la vez se crea el banco malo para comprar lo que llaman pues los desechos inmobiliarios que va soltando las entidades financieras. ¿Y todo esto quién lo financia? Pues lo acaba financiando el Banco Central Europeo, que es un poco lo que comentaremos muy sumariamente, que primero se resistía, pero luego ya a partir de un momento pues se hace cargo no ya de la deuda pública del Estado, sino también de la deudas avaladas por el Estado, que entonces pueden descontar en el Banco Central Europeo, contribuyendo así al salvamento del sistema, inyectando pues esa corriente de euros. Y bueno, la otra cosa es que, claro, el problema es que a los hogares endeudados pues no ha habido estos procesos de salvamento tan claros, y entonces eso es lo que ha hecho en parte que la crisis económica, inmobiliaria, todo esto financiera, pues se haya traducido en crisis social. Ya simplemente advertir que, bueno, las aportaciones del Estado, en principio se decía que no costaría un euro todo esto, luego ya pues Fernando Restoy, que era el presidente del Foro, pues dijo que bueno, solo 41.000 millones, que sería el 74% de lo que se recuperaría después de vender las entidades. Pero bueno, la pérdida estimada fue aumentando después hasta superando los 65.000 millones. Y luego, bueno, la Sareb, claro, la creación del FROP, 2.000 y pico millones. En la Sareb con casi 400 empleados y 500 más contratados, etcétera. Bueno, pues por ahí todavía hay un gasto en torno a todos estos problemas potente. Ayudas a la banca, según el Tribunal de Cuentas, han alcanzado, superado los 100.000 millones de euros. Vamos, no es cuestión de detenernos en esto. Simplemente quería rematar la cuestión esta económica financiera viendo un ratio que yo sigo pues bastante desde antiguo, porque me parece muy revelador. Es el ratio créditos-depósitos. Entonces, claro, vemos como al pillar dinero de fuera, pues se fue dando mucho más crédito, etcétera, fue aumentando el ratio créditos-depósitos, situándose por encima de la unidad, etcétera. ¿Hasta cuándo? Ah, pues justamente hasta ya en el otoño del 12, que fue cuando se produjo, porque es lo que no se llamó rescate, pero en el fondo hubo rescate, porque es por cuando ya el Banco Central se acordó que el Banco Central Europeo otorgaba liquidez mediante esos procedimientos de compra de deuda pública o privada avalada por el Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos que con ese acuerdo se hicieron exigencias de saneamiento bancario, y entonces es lo que cae otra vez el ratio créditos-depósitos para situarse por debajo de la unidad finalmente, ¿no? Bueno, todo esto tiene un reflejo que podríamos entrar, pero simplemente va esta última transparencia. Con esto ya acabamos el tema de las consecuencias económicas. Es que a mí me gusta, yo esto lo he seguido en parte, está aquí señalado Extremadura, porque están un poco las comunidades autónomas. Yo lo he seguido pues desde antiguo, como he trabajado temas
y vemos cómo aquí está reflejado el ratio este créditos depósitos en este gráfico de estrella. Entonces va pues desde el centro hasta afuera. Entonces aquí nos encontramos con que es cómo se va inflando, porque aquí vemos al principio era 0,76, entonces ya 1,50, 1,54, etcétera, se va inflando. Había aquí comunidades, por ejemplo, vemos sobre todo aquí en Baleares, que bueno, se sitúa en 2,50, es decir, multiplicaba por 2,5 los créditos respecto a los depósitos, ¿no? Y bueno, y entonces ya por obligación del rescate y de todas estas historias, pues se observa esa reducción otra vez, que ya empieza a caer por debajo de la unidad el ratio créditos-depósitos. Con, vemos ahí Baleares desde 2,5 ya apenas supera 1. Entonces vemos un poco todo esta contracción financiera, que es un poco a lo que ha llevado pues después como consecuencia de la crisis. Y bueno, entramos ya en la segunda parte de consecuencias de los modelos que impone, sin decirlo, digo, la especulación inmobiliaria sobre el territorio, el urbanismo, la construcción, en ausencia, digo, de otras orientaciones o metas, ¿no? O frenos, digo. Bueno, pues entonces, en primer lugar, es que vamos a ver que es un poco que en el territorio lo que se impone es la polarización territorial. Entonces, en el urbanismo, pues lo que se impone es la conurbación difusa o el urban sprawl, como se dice en inglés, o en la construcción lo que se impone es lo que yo llamo el estilo universal, que en la Escuela de Arquitectura pues lo suelen llamar estilo internacional, etcétera. Vamos a entrar un poquito en cada uno de estos temas. Bien, pues hay que advertir, en primer lugar, respecto a polarización territorial, pues claro, como en este país pues no ha habido una política equilibradora del territorio ni eso, pues claro, se han formado unos desequilibrios tan tremendos que hay territorios, bueno, próximos a Madrid, incluso por Guadalajara, pero por Teruel, por todo esto, con menos de un habitante por kilómetro cuadrado, lo cual en Europa pues no se ve, como no sea en el círculo polar ártico o en el desierto Lapón. Entonces es una cosa, aquí esta polarización territorial pues ha alcanzado en este país, y bueno, hay todas estas cosas que ahora se habla, que sí, la España vacía y todo esto, pero bueno, en esto no vamos a redundar aquí. Vamos a pasar más bien al tema ya del urbanismo y la construcción y esto. Y entonces, bueno, para el tema del urbanismo, pues es que Lynn Margulis me contactó con un médico estadounidense que él veía cierto paralelismo en la incidencia humana sobre las manchas que se veía en la cartografía o en las fotos aéreas con relación a los procesos cancerígenos que salía en los escáneres. Y entonces, bueno, pues yo contacté con él y he dado varias vueltas de tuerca más a esta analogía. Y entonces aquí vemos un poco cuáles son las características de esos procesos cancerígenos, del melanoma, por ejemplo, y de la conurbación difusa. Entonces, en primer lugar, crecimiento rápido e incontrolado. Y entonces, claro, la cuestión es que si la finalidad edificatoria es, vamos, de reclasificación de suelos, edificación, todo esto es el lucro, pues claro, no tiene límites más que vemos que es desarrollo urbano movido por afán de lucro ilimitado, cuyo límite, único límite, es el que, como ya hemos apuntado, es el estrangulamiento financiero, que es un poco lo que ocurre, lo que limita a estos procesos. Entonces, en segundo lugar, metástasis en diferentes lugares, pues bueno, aquí precisamente la conurbación difusa entra, envía pues trozos de ciudad a puntos alejados. Entonces, separando además las funciones y trozos de la ciudad, y que aparecen luego, claro, hay que unirlos por un viario muy potente y por las redes y por todo esto, ¿no? Claro, entonces, ya luego, indiferenciación de células marignas, pues claro, es el estilo universal que llamo yo, el que unifica las tipologías constructivas. Algún compañero en la Escuela de Arquitectura pues tiene fotos pues de este tipo de construcción,
y no se sabe ni en qué continente estamos, como no sea si se ve una planta tropical por un lado o algo que informe, porque el modelo en sí pues unifica las características constructivas, ¿no? Entonces ya luego destruye los tejidos adyacentes, pues en realidad es que el estilo universal y la conurbación difusa destruyen el entorno territorial y urbano, lejos de mejorar pues lo que era la ciudad clásica o los pueblos, pues o los destruye por movimiento migratorio, vaciándolos, etcétera, o si están próximos a las grandes aglomeraciones los engulle, arrojando sobre ellos pues tal cantidad pues de estructuras, de infraestructuras, de construcciones, etcétera, que queda como testimonial pues lo poco que había. Y luego ya veremos, pues claro, el estilo universal, pues lo que basta que se pueda meter más volumen en una parcela pues para que se demuela el edificio que existía antes, y entonces es un poco la superdestrucción pues de la ciudad clásica, etcétera, que es un poco lo que hemos asistido en este país. Bueno, porque yo he trabajado un tema de modelo demográfico de viviendas y de edificios, es decir, que ahí es más fácil, como no hay movimientos migratorios, pues nacen por construcción y mueren por demolición y ruina. Entonces este país es como con una demografía ahí pues muy inmadura, porque hay un supercrecimiento pero a la vez una superdestrucción, que en ese sentido el porcentaje de viviendas anteriores al 40 era menor que en Alemania, que quedó súper planchado por la guerra mundial, con lo cual claro, pues se ve en lo que eran las capitales de provincia o la ciudad clásica pues los testigos de lo que había en los cascos, que parece que hubiera habido un bombardeo. Bien, bueno, vamos a seguir. Distintos modelos inmobiliarios. Bueno, pues esto es un poco lo que apunta en ese enfoque que decimos que prima ese afán especulativo y de lucro. Pero, entonces, ¿qué pasa? ¿Tiene que pasar esto? Hombre, no necesariamente. Puede haber distintos modelos inmobiliarios y pueden funcionar de forma diferente. Entonces, en Europa pues aparecen sobre todo pues dos modelos que oscilan un poco entre uno que promueve el alquiler y la vivienda social con fuertes regulaciones en la propiedad y la actividad inmobiliaria, y otro pues que promueve vivienda libre y en propiedad con escasas regulaciones. Entonces, bien, el primero tiende a conservar el patrimonio construido para rentabilizarlo en alquiler, claro, que es un poco... y el segundo hacer construcción nueva para obtener plusvalías de la reclasificación y recalificación de terrenos, básicamente, que es donde está la clave de la historia. Bien, pues el primero es más sensible, claro, a la demografía y renta disponible de los hogares, que son los que tienen que habitar pues las viviendas en alquiler y rentabilizar así el modelo. Sin embargo, el segundo se mueve más con el pulso de la coyuntura económica y en particular inmobiliaria, al margen ya de demografía y de todas las otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, en España predominaba el alquiler. Entonces, recordemos que en el censo del 50 más de la mitad del stock estaba en alquiler, y en ciudades como Madrid y Barcelona el 97%, 94% estaba en alquiler. En todas las ciudades importantes, Bilbao, Valencia, Sevilla, más del 80% del stock estaba en alquiler. Este era un país de alquiler. Entonces, en realidad, pues vamos a ver cómo esto se invirtió por completo para imponer justo el otro modelo, al mismo tiempo que se fue liquidando la vivienda social también, ¿no? Bien, bueno, pues entonces esto simplemente, estos son dos libros sobre las dos últimas burbujas mías, pero en el del modelo inmobiliario, pues es que explico un poco cómo se gesta, cómo se va formando todo este modelo inmobiliario, y no podemos entrar aquí para nada en detalles. Simplemente valga decir que el modelo inmobiliario español evolucionó durante, vamos, más de medio siglo hacia el segundo modelo de los indicados anteriormente. Entonces vemos propiciando en primer lugar la especulación lucrativa de algunos sobre la planificación urbana
y la ordenación del territorio al servicio de todos. Entonces, claro, se impuso lo que conocemos como la cultura del pelotazo, que extendió el virus de la especulación por todo el cuerpo social. Quiero decir que, claro, vemos que en otros países no hay esta palabra, entonces no tiene, en Alemania, en Francia, no sé, en otros países, aquí, claro, esto es una peculiaridad, al igual que el modelo, pues es un tanto peculiar, como vamos a seguir viendo. Bueno, entonces aquí, al mismo tiempo, se fue imponiendo a la vivienda libre y en propiedad frente al predominio anterior del alquiler, y del alquiler social, ¿no? Y la vivienda como inversión se fue imponiendo frente a la vivienda como bien de uso. Y con todo esto, ¿qué se impuso, qué se acabó imponiendo? Pues las burbujas inmobiliarias, claro, porque qué casualidad, los países que más vivienda tienen en alquiler, más de la mitad del stock, que son Alemania y Suiza, no vivieron burbuja inmobiliaria, ni tampoco crisis inmobiliaria. Claro, pues vemos que este es un poco el problema, ¿no? Entonces vamos a ver ya un poquito como condiciones que facilitaron la culminación del modelo, y que lo hicieron culminar en el último boom inmobiliario, ¿no? Entonces, primero, pues refundación oligárquica del poder. Se habla de neoliberalismo, pero más bien lo que se ha impuesto, a mi juicio, es un neocaciquismo clientelar, porque, claro, poco tiene que ver con la utopía liberal. Se quiere desregular, eso sí, para meter el mayor volumen de construcción posible en una parcela, que eso se apruebe y se reclasifique el terreno, se pueda meter mucho volumen, cuanto más desregulación, así mejor, pero eso poco tiene que ver con la utopía liberal, porque la crisis de la planificación territorial y urbana y la moda de las operaciones y megaproyectos trajeron el laissez-faire. ¿Pero el laissez-faire para quién? Pues para los que tenían mano para reclasificar unos terrenos, que es un poco, pues por ejemplo, lo que la ley de Valencia entronizó como el agente urbanizador con nombre propio, ¿no? Para entonces poder ir por el territorio. Entonces, claro, pues es un poco el funcionamiento, pero claro, esa libertad es más propia del antiguo régimen que de la utopía liberal, porque claro, no es el libre albedrío de los mercados lo que pone todo ese volumen en esa parcela, sino es la mano del poder la que otorga, pues, esas posibilidades a algunos, etcétera. Entonces, al mismo tiempo, se produce una fiscalidad perversa. Claro, es la otra pieza del modelo, porque en la Constitución española, es también, igual que el derecho a la vivienda, pues se postula la suficiencia de los ayuntamientos. Pero, claro, después no se desarrolla eso para nada, y entonces, como se tienen que buscar la vida en buena parte, entonces con figuras recaudatorias vinculadas al crecimiento y a la reclasificación de suelos, pues entonces, claro, vemos que ahí el modelo propicia ese entendimiento, claro, entre el crecimiento con el afán, pues, de los propios ayuntamientos para disponer de más medios. Entonces, ya finalmente, recursos financieros baratos y abundantes, que estos son los que se produjeron con el euro, con la entrada en el euro, básicamente. Entonces, todas estas piezas lo que hicieron es una mezcla explosiva que generó una burbuja de gran tamaño, con consecuencias económicas, sociales, territoriales y urbanas, pues muy potentes, vamos, como es sabido por todos, ¿no? Entonces, ya simplemente vamos a ver las consecuencias sobre la construcción, el urbanismo, todas estas cuestiones, ¿no?, que hemos indicado anteriormente. Bueno, consecuencias territoriales, urbanas y constructivas. Bueno, pues en primer lugar, actividad inmobiliaria y constructiva sobredimensionada, construcción y reclasificación de suelos, colaboradores necesarias de negocio inmobiliario, claro, pues ese es el tema. Simplemente, claro, la construcción de inmuebles e infraestructuras colaboradora necesaria como para hacer visible esa reconversión y obtener esas plusvalías, etcétera. Entonces, sobredosis de edificios y viviendas y de suelo afectado, y a la vez de necesidades insatisfechas.
al mismo tiempo todo esto siguiendo los tres modelos que hemos indicado anteriormente: polarización territorial, urbanismo difuso y estilo universal. Bueno, entonces vamos ahora ya a ir viendo un poquito cómo, claro, lo que marcó, por ejemplo, en la Escuela de Arquitectura hay dos tesis que señalan que el urbanismo de Madrid no lo ha hecho el planeamiento, sino básicamente a golpe de operaciones inmobiliarias. Entonces aquí, bueno, pues tal y como se refleja, bueno, el propio skyline pues de las ciudades, ya sea de Madrid, ya sea de Barcelona, ya sea de Sevilla, pues lo marcan operaciones inmobiliarias que están fuera del planeamiento. Entonces aquí vemos, bueno, las torres aquí de la ciudad deportiva del Real Madrid, metiendo aquí un volumen impresionante, claro, en suelo verde y deportivo, frente a estos edificios que los de aquí hay primero son de 10 plantas, o sea que no son pecata minuta. Bueno, entonces, o nuevas ciudades, la ciudad Valdeluz, esta salió en la página 3 de Le Monde como un producto singular de este país, claro, que con la demografía precisamente más en declive del mundo, crea nuevas ciudades. Dices, pero bueno, y entonces aquí en la historia de la ciudad Valdeluz pues puede ejemplificar un poquito. Aquí yo había promovido que se hiciera una tesina sobre la historia de la finca y afortunadamente pues ahí la información de la operación Valdeluz, que era aquí en foto aérea. Bueno, pues esta era la finca del conde de los Romanones, que en el año 26 tenía las 360 y tantas hectáreas. ¿Y qué ocurre? Pues se le hace un traje a medida, se le coloca la operación encima con los lindes de la finca. Entonces aquí resulta que ni lógica de planeamiento ni nada, porque no hay ninguna racionalidad más que den un pelotazo unos propietarios de terrenos. Y esto no lo hace el libre albedrío de los mercados, sino la mano del poder que coloca ahí y que es capaz de, luego ya que se haya construido solo la mitad, que no haya ninguna de las cosas de lujo que todo era tal, y esté aquello, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ya se ha pillado la plusvalía y se han ido con la música a otra parte. Hay un análisis sumario, pues cifraría esa plusvalía en unos 600 millones de euros, echando todo para arriba, ¿no? Pero bueno, no es cuestión de, es que, bueno, simplemente es advertir que, claro, si fuera el enfoque que ya iba a ir todo el mundo a vivir allí, en este país demográficamente tan poco prolífico, pero es que al lado estaba la nueva ciudad del pocero de Seseña y todos los pueblos alrededor haciendo, pero ¿qué es esto? Es que esto era de un absurdo manifiesto. Pero entonces la cuestión clave era pillar la plusvalía, financiar todo eso, sobre todo con crédito de las cajas de ahorro o de la banca, entonces con sociedades incluso hechas para esa operación en concreto, luego ya eso, que colapsara ya, pues bueno, ya se habían ido con la música a otra parte los que habían pillado la plusvalía, ¿no? Bueno, entonces ya simplemente eso es lo que explica pues todo este aquelarre que hemos vivido. Bueno, y en la costa, que esto no es Manhattan, sino que es Calpe. Entonces, bueno, suben por los montes por Alicante o por los montes por Gran Canaria, pero bueno, no podemos recrearnos en estas cuestiones. Pasemos al modelo constructivo, que es el estilo universal, que simplemente es el que hace de los edificios, separa las partes, igual que la conurbación difusa separa las partes de la ciudad, etcétera. Pues aquí se separa las partes del edificio. Lo primero pues es un esqueleto de vigas y pilares lo que se pone, luego ya entonces viene pues claro, el cerramiento, viene la cubierta, hasta que tiene que venir el último especialista en climatización para que aquello se tenga de pie. Entonces todo eso frente a lo que era la arquitectura vernácula, que consideraba con los materiales del entorno, el clima, todo, pues arreglaba aquello de forma que, claro, el muro era a la vez pues para generar una climatización como aislante, como estructura, etcétera. El tapial, vamos, todas las cosas que se manejaban venían unidas, y entonces, sin embargo, ahí pues se fue separando aquí de esta manera. Y entonces lo que pasa es que esto, aparte de simplificar y tener bajo coste, etcétera, etcétera, es que en la propia escuela se enseña que tiene
la gran virtud de poder meter el máximo volumen construido en una parcela. Entonces, claro, yo, por ejemplo, que vivo aquí cerca, en un chalet, hombre, no se me ocurre, podría hacer un bloque de 4 plantas, pero para vivir estoy mejor así. Entonces, claro, no es para habitar, sino es justo para especular, para lo que funciona, claro, lo que es el estilo universal. Entonces se genera, en realidad, basta que en una parcela se pueda meter mayor volumen para, entonces, se demuele el edificio. Ya vemos ahí testigo de un edificio de lo que era la ciudad clásica en Alicante. A la derecha ha metido más volumen el estilo universal. A la izquierda está la pared que se ha demolido el de al lado ya, preparado para meter. Aquí esto es en Jerez del Marquesado, un pueblo con casco árabe, etcétera, como crece, como matiz religiosa y el estilo universal, metiendo en esa poligonal pues el máximo volumen ahí al lado, pues de eso que era una plaza a la derecha y una persona bebiendo en una fuente, etcétera. Entonces vemos un poco cómo es la función, y entonces ya he comentado la demografía en este país, de mortalidad súper fuerte y natalidad muy fuerte, pues de edificaciones. Bueno, todo esto lo que quiero advertir es que tiene una materialidad muy potente, y en ese sentido, como estamos aquí en el Instituto Torroja, pues yo creo que me parece súper clave señalar el gráfico del cemento en la historia de este país. Entonces vemos que sigue justo claramente perfil de las burbujas inmobiliarias, y es que sobre todo la sobredosis de esta última es que ha sido, es que se acerca a los 60 millones de toneladas anuales, y es que este país tiene 150 millones de hectáreas. Entonces, que ha caído más de una tonelada de cemento por hectárea media de superficie geográfica. Entonces, si se le añade, claro, la grava, la arena, etcétera, entonces es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues yo pensaría, hombre, pues es que el Instituto Torroja tendría que estar en punta en el mundo investigando en todo esto, con un presupuesto súper que estaría, y resulta que está como el resto de la investigación, en precario, recortándole y no sé qué, por favor. Pero es que lo que ocurre aquí es que la construcción es la colaboradora necesaria del pelotazo inmobiliario. Entonces pasan por completo de la calidad. La cuestión es si acaso poner a alguien de firma, que figure o eso, un poco de cartón piedra, pero la cuestión clave aquí, entonces, es que hay que invertir en relaciones para que entonces se reclasifique el suelo, se pueda meter ahí el mayor volumen, luego ya, bueno, ya se comprará una patente de Alemania o de donde sea. Eso es una tontería en ese contexto, invertir en investigación. Entonces, perdonadme, pero me sale del alma, porque es que este instituto pues tendría que ser un país pionero en todas estas técnicas. Y entonces, en realidad, pues cuando se hizo fue un esfuerzo súper potente, y en realidad pues luego ha ido, cuando estaban los casi 60 millones, ¿verdad?, con unos céntimos que se pusiera por kilo, bueno, entonces eso da para investigar a mansalva, ¿no? Pero bueno, parece que las prioridades eran otras. Ay, perdón, si es que...
Hala, bueno. Ah, bueno. Vaya. Sí. Mi mensaje al Instituto Torroja no ha salido, a lo mejor. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues simplemente quiero recordar el libro magnífico de esta arquitecta alemana que se llama Ruinas Modernas, que ilustra las ruinas modernas que recorren la geografía del país, de promociones inacabadas que están por ahí, pues abandonadas. Vamos, mismo al lado del Valdeluz, pues ahí recoge varias, porque es que en los municipios colindantes resulta, pues, de Orche, entonces está Alovera. Vamos, es que vemos que todos tienen, pues, sus ruinas modernas ahí. Entonces, bueno, ese es un poco el panorama. Ya simplemente advertir que esa materialidad no solamente se ligaba al cemento, sino también y sobre todo al conjunto, vemos, de consumo de materiales. Es el caso de Madrid, de la Comunidad de Madrid, cómo sigue las toneladas por habitante de materiales, el consumo de toneladas por habitante, sigue plenamente el perfil de la burbuja inmobiliaria. O bien kilos de consumo de materiales por cada 100 euros de PIB, ¿no? Entonces vemos que todo esto marca una coyuntura súper fuerte en cuanto al uso, o sea, que tiene una materialidad muy fuerte, y esto simplemente está recogido en el metabolismo regional, económico de la economía regional española, que es donde he actualizado yo el capítulo del metabolismo de Madrid, por ejemplo, ¿no? Aquí, los que lo quieran ver en largo periodo, cómo evoluciona, porque todo esto lo que condiciona es el metabolismo urbano, que es un tema importante, pero no podemos ahora aquí detenernos. Simplemente advertir que, claro, todo esto se tiene de pie, la conurbación difusa, porque se altera el metabolismo urbano y se aparecen cada vez sistemas más alejados de soporte, con procesos de extracción, elaboración y manejo de agua, materiales, residuos, etcétera, en puntos alejados. Es decir, que en Madrid, vamos, pongamos por ejemplo, pues está la calle Gasómetro, donde se ha conservado, pues, como reliquia, la chimenea de la antigua fábrica de gas. Entonces luego pasó a Extrarradio, pero luego es que ahora resulta que nos viene por el gasoducto desde Argelia, ¿no? Entonces, claro, pues elementos cada vez, igual por el oleoducto. Todo eso mueve, pues, un tonelaje tremendo, que es un poco lo que se caracteriza. Bien, entonces ahora simplemente advertir ya sobre el modelo de ocupación del territorio y de ciudad, todo esto. Entonces vemos que aquí, en este trabajo que había promovido, que está en la web de la escuela, ahí indicada, de hábitat, de ocupación del suelo, desde foto aérea del 56 hasta los 80 y 2005. Entonces se ve cómo se aprecia cómo en Madrid, en el trabajo este, pues se ve que era un territorio, nos encontrábamos con un mar de ruralidad, con islotes urbanos unidos por un viario tan tenue y poco frecuentado, que no sale en la escala de representación, que es 1.25.000. Y entonces aquí vemos que pasa, se invierte la topología hacia un mar metropolitano con islotes de ruralidad de naturaleza a preservar mediante figuras de protección, y con un viario tan potente y frecuentado que ya sí sale en la escala, la red de autopistas y todo esto, como está aquí recogido, claro. Entonces vemos, pues, que se ha invertido. No ya es que aumente en cantidad lo que había antes, que aumente en cantidad, sino que hay un cambio de modelo, precisamente, y se invierte la topología, se pasa del mar de ruralidad con islotes urbanos al mar metropolitano con islotes de ruralidad, que es un poco lo que genera la conurbación difusa,
que básicamente, al margen del planeamiento, lo que de verdad condiciona, nos vemos aquí, son los grandes ejes del viario, que es donde se agrupa más bien la mancha de ocupación del suelo, ¿no? Entonces, bueno, visto esto, simplemente advertir que este modelo es súper devorador de territorio. Se pasa, en este trabajo vemos, pues metiéndolo indirecto, porque en buena parte de la ocupación del territorio de los usos son los indirectos, que crecen mucho más que la ocupación directa, y pasa de 112 metros cuadrados por habitante a los 269, que ya es el segundo, ¿no? Y después, sobre todo, hay una superdestrucción de los sistemas agrarios. Ahí, en este periodo 80-2005, se han destruido casi 40.000 hectáreas de cultivos y aprovechamientos que han pasado, pues, a lo que yo llamo más o menos barbecho urbano, que es un poco, luego vienen aquí estos cultivos y aprovechamientos agrarios abandonados, pero luego suelo en promoción otras 12.000 hectáreas, ¿no? Entonces, claro, exige cantidad de suelo y desorganiza, pues, los sistemas agrarios. En ese sentido, aquí se ve la mancha de cómo se destruyen los sistemas agrarios, aumentando lo que se llama aquí improductivo desde el punto de vista agrario, que la mancha fuerte es sobre todo la más próxima a Madrid, hacia el centro, ¿no? Bien, pues bien dicho esto, pues la cosa es que vemos que se genera un extenso periurbano muy degradado. Ahí vemos el skyline pretendidamente de excelencia de la ciudad, junto con ese entorno, pues no muy... Entonces, es que eso es lo que hemos planimetrado precisamente en ese trabajo, porque ese otro producto sui generis de este país, en el Corín Land Cover, no existe esa rúbrica de periurbano degradado. Entonces, ahí sí lo hemos planimetrado y hemos podido ver esa superdestrucción de sistemas agrarios que hemos indicado antes. Bueno, entonces ahora ya vamos a pasar ya a la parte final, simplemente, de diagnóstico y perspectivas del panorama actual. Entonces, para respondiendo sobre todo a dos cuestiones básicas. Se está iniciando una burbuja especulativa comparable a la anterior. Y el segundo punto, ¿por qué han subido, se han disparado los alquileres? Bueno, entonces aquí vamos a apuntar un poquito a algunas claves del panorama actual. Bueno, recordemos simplemente que el desenlace de la burbuja inmobiliaria anterior, pues lo que arrojó son enormes plusvalías e ingresos realizados por algunos y ruinas físicas y empresariales a soportar por otros. Entonces, luego, ya, pues, en cuanto a tendencias en curso, pues podemos ver que, claro, ya hemos apuntado sumariamente, en general, que hay un Estado salvador y contribuyentes paganos, todo esto en un contexto oscurantista, porque no se explica bien, pues, todo lo que está pasando, lo que ha pasado, ni todos los problemas, sino simplemente se van tapando ahí, pues, los agujeros y tal, y salvando lo que se puede salvar, etcétera, con las entidades financieras, con todas las ayudas, etcétera, etcétera, y tribulaciones inmobiliarias de inmobiliarias y banca para soslayar las minusvalías. Ese es el tema. Ahora, pues, se trata de ver ahí si caben los precios o no, porque en principio se decía que no había burbuja, luego que habría aterrizaje suave, etcétera, etcétera. Pues vamos a verlo. Después, repuntes de la demanda centrados en áreas metropolitanas y turísticas, animados por inversión extranjera, aumento notable de alquileres. Volvemos a las andadas. Bueno, pues vamos a interrogar un poquito estas cuestiones y ir respondiendo. Bueno, en primer lugar, respecto a las tribulaciones de inmobiliarias y banca, pues para soslayar las minusvalías, pues nos encontramos con que este gráfico que yo mantengo desde antiguo, que liga pues los índices de tasaciones que son la línea azul de por arriba, luego está la del INE, que es la de los notarios, y la de abajo son los precios de los anuncios de fotocasa, ¿no? Bueno, pues en primer lugar hay que advertir que los precios de tasación tardaron un año en caer, como poco de retraso respecto a los precios de los anuncios.
Y claro, pues yo eso me he comentado a la gente, hombre, pero es que hay un retraso, porque claro, no se puede, hay que reconocerlo, no es lógico que se retrasen, etcétera, etcétera. Pero es que luego resulta que es que repuntan antes que los de los anuncios. Dices, ala, entonces me parece que aquí hay truco. Entonces, si repuntan antes que los de los anuncios y claro, soslayan la caída, como estamos viendo ahí, entonces, porque luego el otro índice, que es el del INE de los notarios, claro, también tiene aversión a la baja, porque ocurre que como es recaudatorio, pues van poniendo cada vez más al día las valoraciones en Hacienda, y eso es lo que los notarios tienen que exigir, y entonces se van poniendo al día. Entonces, claro, no es un buen indicador para recoger pues la caída de precios que se ha producido. ¿Y cuál es la caída de precios que se ha producido? Sin duda, en la crisis se han negociado las operaciones por debajo de los precios de los anuncios, y no hay ninguna estadística que lo recoja. O sea que tanto liberalismo y tanto mercado, y hay un oscurantismo aquí y un tira y afloja arrimando la escuela sardina, porque claro, resulta que el 98% de la cifra de negocios de las tasadoras es para las instituciones financieras, y hay instituciones, porque Tasa Madrid es que era de Caja Madrid, quiero decir que más claro agua, ¿no? Entonces aquí pues nos encontramos pues con todo este manejo, un poco para hacer creer pues que vale mucho cosas en los balances, etcétera, etcétera, de la banca, inmobiliarias, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces en este panorama, ¿cómo va el tema de la posible burbuja o todo eso y los créditos? Pues primer tema, vamos a ver cómo va el crédito a la compra de vivienda de las personas. Entonces resulta que es que sigue cayendo, ni siquiera ha tocado fondo, se va moderando la caída, pero más o menos ahí no se observa todavía, y está puesto a la última, el primer trimestre de este año, dato. Entonces no se observa repunte alguno. ¿Qué es lo que ocurre? Pues claro, que es que ha colapsado el modelo, porque el modelo era que la gente tenía que comprarse la vivienda, era un modelo de vivienda en propiedad. Entonces, si los jóvenes que lo necesitan no pueden porque tienen trabajos precarios y porque la banca además está reduciendo su exposición al ladrillo, ha colapsado el modelo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que todo esto se coloca en presión inusual al estrecho mercado del alquiler, compitiendo encima con las redes y alquileres turísticos. Entonces aquí vemos el porcentaje de rentabilidad del alquiler, entonces cómo va creciendo, claro, y alcanza ya 5,6 y pico, claro, tal como están los tipos de interés, pues es muy jugoso entonces la rentabilidad del alquiler, ¿no? Entonces ahí simplemente al final, bueno, se observa un quiebro en estos datos, claro que tampoco hay que... quiero decir que parece que a lo mejor ha tocado techo, y quizá con algunas medidas que se están tomando para que eso no, pues a lo mejor vaya tocando techo, pero en cualquier caso es una rentabilidad bastante fuerte que permite, pues claro, hacer, vamos, que haya entidades que se ocupen y personas, y ahí vienen un poquito... Ya en las claves del panorama actual vamos a ver el tema de los nuevos inversores y todo eso. Pero bueno, antes de ver lo de los nuevos inversores, vamos a completar el crédito a compra de vivienda, que es lo que está arriba a la izquierda. Entonces, con el crédito a la construcción a la derecha... ...que llaman activos tóxicos. Entonces, en ese sentido, se van liquidando pues esos créditos, quitando ya del balance de las entidades. Entonces, claro, pues aquí es el total, pues hace que no repunte para nada, ¿no?, sino que vaya disminuyendo el crédito otorgado precisamente a, sobre todo, inmobiliarias y constructoras, porque en ese sentido ahí sí hay dación en pago, porque claro, se queda con los terrenos la banca, y es un poco lo de los activos tóxicos, que es luego lo que se está traspasando al banco malo y todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, pues entonces en este panorama
Claro, ocurre que es que el repunte de los precios que hemos visto está súper localizado en algunos puntos, pero vamos a ver un poquito antes cómo el tema es que hay unos media que orquestan y amplifican cualquier signo de repunte. Entonces, claro, te presentan, por ejemplo, número de hipotecas de viviendas constituidas. ¡Ah, ya aparece! Sobre todo ahí vemos que va subiendo y bajando. Pero en un mes sube, ¡ah, que sube! Entonces, en el que baja, silencio sepulcral, ¿no? Pero que entonces, ¿qué es lo que ocurre con las hipotecas? Pues es que lo que no dan es las hipotecas canceladas, que es que eso no sale en la foto, nadie lo dice. Entonces, si las restas, pues han estado bajo cero y ahora están en cero, más o menos, oscilando en torno a cero, ¿no? Entonces, claro, vemos que todo está orientado como a la misma historia, pero a la misma historia que es irrepetible. Entonces, claro, es una cosa un poco absurda en la situación en la que nos encontramos. Vale. Bueno, pues lo mismo ocurre. Ya aquí vemos número de hipotecas constituidas. Ya está. Aquí vemos lo mismo. Operaciones, cuáles son las transacciones. Y dice, uy, parece que repuntan las transacciones. Ya. Y dices, pero bueno, vamos a ver de qué estamos hablando. Lo que repuntan son las de segunda mano, son los que pasan de los bancos al banco malo, o queda pues de la inmobiliaria y se la apropia al banco, etcétera. Son operaciones, claro, de vivienda usada, básicamente lo que ha repuntado. Para nada los de vivienda nueva que hemos indicado es la curva roja que sigue ahí bajo cero, ¿no? Entonces, bien, bien, pues entonces es un poco también pues la misma historia, ¿no? Entonces, luego, ¿y los visados de obra nueva? Bueno, pues aquí nos encontramos con que para el conjunto del país el total nacional, pues ya vemos cómo estamos, por debajo incluso de los inicios de la burbuja, ¿no? Entonces, claro, aunque pueda haber algún repunte, esos pinchitos que hay, pero vamos, es que estamos a unos niveles. Y es que lo que ha ocurrido en gran medida es que si se ve quién promueve esas obras, pues los promovidos por sociedades son los que se han desplomado. Los que se han mantenido más o menos, pues son las exigencias de las personas, de entidades, puesto para. Públicas o de esto para vivienda, que es un poco lo que se ha mantenido más para el uso, ¿no? No como negocio, ¿no? Básicamente. Y ahora lo que sí se observa al final es un poco de repunte el porcentaje de visados promovidos por sociedades, ¿no? Pero que es un poco lo que tiene muy poquito peso en el conjunto del país. Sin embargo, sí tiene más peso o más visibilidad. Por ejemplo, en Madrid vemos que ahí ya sí está un poco al nivel casi preburbuja. Es que el conjunto del país está por debajo de los niveles preburbuja. O en Barcelona, bueno, un poquito menos que en Madrid, pero también. Entonces vemos que, claro, son cosas súper localizadas. Aquí mismo al lado, pues hay un edificio con grúa al lado del instituto. Entonces, claro, efectivamente son de estos repuntes que están localizados Madrid y tal, entonces por zonas del litoral sui generis. ¿Por qué? Bueno, porque entonces vamos a preguntarnos quiénes son los nuevos inversores que han podido reactivar con escaso crédito el mercado inmobiliario. ¿Quiénes son los que le han dado alegría? Porque con el panorama este del crédito, desde luego eso no explica nada, al contrario, parece. Dice, ¿cómo es posible? ¿Cuáles son esos nuevos inversores? Bueno, pues en primer lugar, por una parte, corporaciones transnacionales deseosas de invertir en ladrillo, la abundante liquidez que se generó a nivel internacional para paliar los efectos de la crisis. Entonces, claro, la inversión extranjera tiene un peso hoy día en la demanda en este país totalmente sin precedentes, ¿no? Entonces ocurre que es que, claro, la Reserva Federal estadounidense ha multiplicado casi por 5 su tamaño y el pasivo, eso desde la crisis, desde el 2007, es liquidez que ha generado sobre el mundo. El Banco Central Europeo a lo multiplicado por menos, pero casi por 4. Entonces todo eso está generando liquidez sobre el mundo para que las bolsas estén un poco, pero a la vez pues va, claro, a presionar en lo inmobiliario.
no ya en Madrid, Barcelona, sino en Londres, en otros países también, toda esa liquidez que está pululando por el mundo a ver en qué colocarse, pues tiene esa presión. Pero entonces vemos pues que fondos como Blackstone, con entidades como Aliseda, Testa, Fidere, pues han venido comprando pues decenas de miles de viviendas de bancos y cajas sobre todo, y las estadísticas tributarias visibilizan pues más de 2 millones de vivienda propiedad de personas jurídicas, y según mis cálculos las 10 primeras entidades propietarias disponen de 300.000 viviendas. Entonces, vamos, yo creo que simplemente es que merecería la pena arrojar un poco de luz en todo este panorama oscuro para orientarlo pues con políticas que alivien costes económicos y sociales de la reconversión inmobiliaria en curso. Reconversión que sí o sí se ha de producir, ¿no? Pero entonces, claro, se ha de producir de distintas maneras, ¿no? Porque sin duda pues que se está produciendo, ¿no? Entonces ahí vemos que lo que se confunde es repunte de posible burbuja con lo que es sobre todo básicamente un proceso de ajuste, que entonces hay compras entre las entidades que van pasando de inmobiliarias a bancos, de bancos a banco malo, a fondos, etcétera, que los compran, o también por otra parte a personas y entidades autóctonas que, sobradas de liquidez, están animadas a invertir en inmuebles ante la rentabilidad del alquiler que hemos visto y la baja rentabilidad de los tipos de interés o los riesgos de otras inversiones, claro, porque en este país, con experiencias tales como las preferentes o Forum Filatélico, etcétera, hombre, pues parece que entonces de ahí que si se maneja, pues han caído drásticamente los depósitos a plazos en este país, en parte es dinero que se ha colocado de nuevos inversores autóctonos, precisamente ha ido, pero claro, pero eso tiene un peso súper localizado, claro, no van a comprar por los seriales mesetarios ahí todas esas ruinas que pueblan el país, ¿no? Sino que, claro, van justo a sitios pues singulares, no ya de Madrid y Barcelona, sino de determinados barrios, etcétera, etcétera, y explica un poco este repunte de precios y de actividad que es el que se ha venido observando. Entonces, resultado, bueno, pues los nuevos inversores han venido como agua de mayo para facilitar la desinversión inmobiliaria de propietarios de inmuebles más endeudados o necesitados de liquidez, claro, que necesitaban, entonces, porque si no se hubiera quedado ahí atrancado el tema y el ajuste, pues no se hubiera. Sin embargo, esto está facilitando pues este proceso de ajuste. Entonces ya, bueno, ya sintetizando un poco, ya vamos acabando. Situación de partida, bueno, stock inmobiliario sobredimensionado e ineficientemente utilizado, por ejemplo, viviendas infrautilizadas y necesidades de vivienda insatisfechas, excesivo endeudamiento y o falta de liquidez de hogares y empresas. Entonces vemos pues que es excesivo, y la presión de los nuevos inversores, pues por mucho que sea, lo que hace es confundir en parte el ajuste en curso con la aparición pues de una nueva burbuja, ¿no? Entonces ya aquí objetivos que serían deseables del ajuste, bueno, pues es elemental, ¿no? Primero, utilizar mejor los excesivos estos inmobiliarios y sanear las deudas, ¿no? Entonces, claro, para eso medios, pues no hay otro más que reconversión orientada a diversificar a la vez el panorama inmobiliario y financiero, dando entrada a entidades mayoristas de alquiler que se puedan financiar en los mercados para dar un uso social y lucrativo a la vez al stock en manos de entidades con problemas de liquidez o impago, y paliando así pues las necesidades insatisfechas. Entonces sería un poco lo deseable, pero principal obstáculo, pues el principal el actual modelo inmobiliario, que claro, está diseñado para otra cosa,
para que se construya mucho, se sigue ahí calentando, sacando plusvalías para que se construya mucho, el país pues demográficamente menos prolífico del mundo, y entonces resulta que ahí no ayuda para nada al ajuste este modelo, con todo el marco institucional, mental y con toda la cultura empresarial pues que se arrastra por inercia en este país. Entonces, ya para ir acabando ya, síntesis y conclusiones, pues ya va siendo hora, primero, pues de reconocer el agotamiento del modelo inmobiliario financiero actual, que no sirve para paliar la presente crisis y que sigue animando expectativas vanas y prácticas corruptas. Pues segundo, pues necesidad de reconvertirlo no solo hacia horizontes políticos, territoriales y urbanos más saludables para la mayoría, sino que faciliten también la desinversión inmobiliaria y el desapalancamiento financiero requeridos. Y para ello, bueno, pues lección primera, pues resulta reconocer las minusvalías en vez de tratar de soslayarlas, que es un poco lo que se ha venido haciendo, ¿no? Entonces, claro, en otros países las reconocieron de entrada, por ejemplo, en Irlanda o en tal, y entonces crearon el banco malo 3 años antes que aquí. Bueno, quiero decir que por lo menos ha habido más diligencia para encarar los temas en vez de meter la cabeza debajo del ala, que es un poco lo que ha ocurrido en este país. Tercero, que esta reconversión no exige tanto construcción nueva como gestión, rehabilitación, reutilización del patrimonio inmobiliario sobredimensionado para asegurar su uso eficiente frente al actual horizonte de abandono y ruina de parte del mismo, ¿no? Claro, lección primera, pues tendríamos que aclarar muy bien el stock inmobiliario y las necesidades, en vez de soslayarlas, porque ha tenido que ser una arquitecta alemana la que haga el libro Ruinas Modernas. Entonces aquí eso no gusta verlo, pero es que, hombre, habría que ver en qué estado todo está esto y gestionar pues en régimen de escasez esos dos stocks elementales, que son por una parte suelo y otro patrimonio construido, que es lo que ha de hacer el planeamiento. Es un poco la vieja función que habría que rememorar precisamente para corregir pues las tendencias de ese modelo que hemos estado comentando, porque decimos especulación inmobiliaria sin frenos ni tal, pues el primer freno u orientación es el planeamiento, que habría que revitalizarlo precisamente y arrojar luz, claro, sobre todos esos temas. Después, bueno, pues es que sin reconversión y con el oscurantismo actual que se mantiene para facilitar y encubrir buenos negocios asociados al manejo discrecional, ¿no?, de los despojos inmobiliarios por burbuja, pues claro, ¿qué pasa? Pues se prolongará y se está prolongando y haciendo, vamos, más dura pues la crisis económica y social. Y con esto ya iba a acabar, pero quería comunicar unos últimos conclusiones y deseos. Quizá el modelo inmobiliario, vamos, creo que a la vista de lo dicho, pues espero, ahora pues vamos a pasar el coloquio, haber dejado claro que el modelo inmobiliario condiciona con sus reglas del juego económico el orden territorial, urbano y constructivo, y que ya va siendo hora de reconocer el agotamiento del modelo inmobiliario financiero imperante que nos ha llevado a la penosa situación actual. Y segundo, la necesidad de reconvertirlo hacia horizontes sociales, económicos, territoriales y urbanos más saludables para la mayoría, como también ya para los profesionales del urbanismo y la ordenación del territorio y para los investigadores en técnicas constructivas y para instituciones pues tan representativas como el Instituto Torroja, que no debería estar nada en precario, sino verdaderamente en la cúspide, ¿no?, con la que ha caído en este país, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Manuel.
Sí me gustaría precisar, antes de empezar el coloquio, unos datos referentes a algo que ha comentado José Manuel, y es el consumo de cemento. Tengo muy claro que cuando yo entré aquí, a principios de los años 70, el consumo de cemento no estaba estimado como tal, sino que lo que sí estaba era el dato de fabricación de cemento, de producción de cemento. Dato de producción de cemento a principios de los 70 eran 18 millones de toneladas al año, lo que significaba un tremendo volumen a disposición de la obra que se hacía en ese momento. Pero este dato, como habéis visto, se ha multiplicado por 5 ya en los 90. Singularmente hay que decir que ha habido una colusión de tendencias o de construcción, de líneas de construcción, que ha sido por una parte la entrada de España en la Comunidad Europea, ha propiciado, pues que en general todos sabemos que se ha producido el desdoblamiento de la principal red viaria, por una parte. Eso lleva, evidentemente, una necesidad de incremento de producción de cemento bastante grande. Y por otro lado, está también el crecimiento, lógicamente, inmobiliario, que ha asumido, sobre todo en las maneras de construcción peculiares de este país a base de hormigón, que ha asumido un consumo grande de esa producción. Eso por una parte. En segundo lugar, quiero puntualizar también otra cosa. Este instituto ha cambiado en su forma de financiación, porque en su día este instituto tenía una entrada de recursos derivada de una especie de canon que se pagaban por cada saco de cemento vendido. Entonces, evidentemente nosotros éramos ricos, por decirlo de alguna manera. Cuando vino la incorporación de España a la Comunidad Europea, a través de la ley de... se eliminaron las tasas y los cánones parafiscales. Y entonces ya se produjo, o sea, nos retiraron ese dinero. Previamente, hasta nuestra casa matriz, el Consejo Superior pues había hecho ya, de alguna manera, sus previsiones al respecto. Pero bueno, lo que sí es evidente es que nosotros nos vimos privados a partir de entonces de un, vamos, de una cantidad ingente de como podéis imaginar, de dinero, si no a disposición, si por lo menos en teoría a disposición. Bueno, aclarado esto, yo no quiero ser tampoco muy... ya damos paso al coloquio. Entonces, sugiero que utilicemos unos 20 minutos, porque la infraestructura de personal de la casa pues tiene que marcharse. Entonces, en esos 20 minutos, tratar de hacer un pequeño... Yo diría que más coloquio aquí va a ser un debate. Así que, por favor, el que quiera ya comentar algo o preguntar algo, que levante la mano. Fernando, por favor. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a esta estupenda conferencia. Hola. Buenos días. Bueno, quiero dar las gracias de nuevo y decir que me viene como anillo al dedo la conferencia, porque vengo justamente de la Sareb, de una reunión en el Banco Malo. Entonces, he venido del Banco Malo aquí. Entonces, nada mejor que poder enviar fotos que yo he hecho aquí hoy, en esta santa casa de tanto renombre, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aquí debajo de las diapositivas, para reforzar la conversación que hemos tenido esta mañana, que es la importancia del cambio de modelo, la importancia de evitar el oscurantismo y la importancia de generar
un punto social vital para los nuevos desarrollos que tenemos que hacer en los diarios. Un problema para mí que considero esencial y que esto refrenda todos los datos que usted ha dado y todo lo que ha hecho, refrenda, es la importancia de que estos nuevos inversores que entren no se queden con España, por decirlo así, entre comillas. Está bien que haya inversión extranjera, pero no que España tiene que coger su fuerza. O sea, tenemos que ser conscientes desde el banco malo, que no es público, pero casi público, prácticamente público, tener la capacidad de saber que ellos también tienen capacidad de ejecutar y que pueden ejecutar socialmente para los españoles, porque hemos sido muy, muy expoliados. Entonces, como eso es un punto muy difícil y delicado, pues quería preguntar primero en común y después preguntar si se piensa algo, si hay alguna idea relativa a cómo hacer que no sea tan oscurante el sistema y que se pueda abrir públicamente. Muchas gracias. Pues sí, el tema que planteas es lógico, pero es que el problema hay. Por ejemplo, cuando crearon el Banco Malo, vamos, la Sareb, resulta que fue a la vez cuando crearon las SOCIMIS. Y entonces yo pensé, hombre, están entendiendo pues la necesaria reconversión del modelo, porque las SOCIMIS en principio pues era para entidades mayoristas de alquiler, que entonces, bueno, en línea con lo que se ve en Alemania, en Suiza, por lo que comentaba yo, ¿no? Pero entonces luego veo, por ejemplo, que se hace una SOCIMI la empresa del Santander, que tenía todas las sucursales del Santander y las tenía como en renta a la entidad, y se hace una SOCIMI pura y simplemente para desgravar, claro, para pagar impuestos. Y entonces el tema es que no basta con cambiar una pieza, sino que efectivamente, porque yo respecto a lo de la inversión extranjera, todo esto, pues bueno, yo tampoco, es decir, podrían venir, pero habría que ponerles determinadas limitaciones, porque lo que se ve es que en gran medida es inversión especulativa lo que viene, porque si vinieran entidades, pues qué sé yo, que tienen la experiencia, ya digo, en Alemania o en Suiza, mayoristas de alquiler, a promover eso, bueno, pues a lo mejor que la rentabilidad fuera para Alemania o eso, bueno, pues tampoco yo lo vería, pero por lo menos ponían en práctica su saber hacer en todo el tema del alquiler, que es un poco lo que hay, pues fondos, tanto de inversión, de pensiones, de todo esto, y que son, tienen un stock en alquiler y tienen unos ingresos pues razonables al margen de los sobresaltos en bursátiles y esas cosas, ¿no? En Alemania o en Suiza. Pero bueno, que entonces el gran problema es ese, que es que vienen y ahora yo en el artículo este que les había pasado, que es sobre el panorama inmobiliario actual, que acaba de salir en papel, nos ha pasado la revista, no sé si se ha puesto el link o algo del artículo. Sí, está, bueno, pues entonces en la web del instituto se puede acceder. Pues ahí comentó que es que hay información de que los que compraron ya al principio, hay varios que están ya vendiendo y tal, porque es una compra-venta meramente especulativa, no era para cambiar el modelo ni nada, ¿no? Entonces, claro, pues eso. Y sobre todo el tema es que haya transparencia, porque claro, que se venda vivienda social a precio de saldo, como afloró con el Tribunal de Cuentas, ¿no? En la época de la alcaldía de Ana Botella y todo esto, pues resulta que no parece muy, quiero decir que todo eso como de tapadillo y tal, pues hombre, tendría, pues lo que acababa yo apuntando ahí en las conclusiones, hombre, que hubiera transparencia, se supiera lo que había y entonces y ahí se regulara, eso se regulara para que cumpliera esa función a la vez de menor daño económico y social, claro que es lo elemental. Lo que pasa que es que lo del Banco Malo, yo sé de buena fuente desde el principio,
presidente anterior y todo esto, que ahí la función era el de una mera agencia liquidadora del Estado, o sea que no era otra, porque es igual que como alguien que va pues a cualquier cosa de política de vivienda, no era su competencia, de política social tampoco, no sé qué. Entonces no había ningún afán justo de hacer nada. Y ahora justo últimamente, si vienes ahora, yo no sé cómo está, pero si sigue igual, pues claro, me parece bastante lamentable. Claro. Perdón, tampoco quería decir más. Sí, perdón, no, que el Banco Malo tendrá una responsabilidad social en la gestión de todos los activos que han caído en su poder. Y que esto es importante que se sepa y que se diga. Sí, sí, sí. Y se mantenga. Entonces, muy importante que se esté diciendo hoy aquí, que personalmente lo agradezco. Sí, lo que pasa es que en general luego la responsabilidad no parece que exista, porque es igual en la Sareb, en el FROC, pues ahora, por ejemplo, una sentencia contra el tema de los retiros millonarios que se tomaron los de Caja Galicia, justo cuando ya estaba publicada la entidad y todo esto, y se habían hecho, y entonces eso perdieron, pero recurrieron y en el Supremo les dieron la razón. ¿Por qué? Resulta que porque el FROC, que era el que no había reclamado nada, y entonces se salieron con la suya. Entonces, pero claro, son los funcionarios o los que estuvieran del FROC, hombre, el que tiene la responsabilidad de velar por lo suyo y de hacer cosas, ¿no? Profesor, bueno, primero gracias, porque para los arquitectos y los técnicos siempre tener un poquito de luz sobre estos temas pues nos ayuda mucho. Cuando hablaba de los fondos internacionales, me recordaba algo que cuenta o que denuncia Saskia Sassen sobre estos fondos internacionales. Y bueno, a ver si lo resumo un poquito rápido. Sobre estos fondos que están comprando y que no tienen ningún interés en que estos activos se usen para vivienda. Les da igual si se vende o no se vende, si se habita o no se habita, y si estos fondos pues han estado comprando y además están promocionando nueva construcción, quizá permiten liquidez, pero a largo plazo no solucionan ningún problema. Si está de acuerdo con esta apreciación y si estos fondos tienen una dinámica diferente a la banca, si tienen una dinámica que, ¿cómo es para ellos? ¿No son fondos tóxicos? ¿No son activos tóxicos? ¿Y cómo funciona? ¿Y qué porcentaje de esos activos que están comprando estos fondos internacionales hay en España? A ver qué impacto estaría teniendo en una ciudad como Madrid, por ejemplo. Bueno, no, en eso estoy de acuerdo en el fondo con lo que decías al principio de ese tipo de entidades, que esa especie de empresa nómada, pues que va y es un funcionamiento especulativo, y eso es lo que yo veo que vamos, que ha predominado más, pero yo no tengo datos justo para responder, cuantitativos, para decirte el peso que tienen en Madrid ni. Ahí simplemente he buceado en los datos de la Agencia Tributaria, vamos, y del Catastro, y esto para ver cuáles eran un poco en la cúspide, que es un poco los datos que había tomado. Y entonces se juntan pues en la cúspide de los propietarios, pues como había indicado Blackstone con todas sus entidades, pero el Banco Malo, la Sareb, y luego sobre todo siguen teniendo todavía bastantes inmuebles la banca española, ¿no? Y las cajas de ahorro. Entonces, pero no te puedo decir, y dudo que se pueda decir, vamos, justo cuantitativamente, porque todo el problema es ese, que es que no hay información. Digo, es
todo ocurre un poco, pues, y es la gente que está, digamos, en el sector, como dices, que es el tema de relaciones y de tal, pues para los fondos esos, pues pillar, como popularmente llaman fondos buitre, pues pillar un solomillo entre los despojos inmobiliarios, es decir, que lo consigan barato y en buen sitio y tal, y entonces ahí pues es por relaciones por medio y por esas cosas, por eso lo de la Sareb tendría que estar, claro, con una transparencia total, ¿no? Sí, buenos días, muchas gracias, profesor Renedo. Bueno, la verdad es que soy ingeniero acústico y bueno, tengo una pequeña empresita llamada Greenback, como la vuelta al verde, y cuando vine a la presentación pensaba que iba a estar un poquito más volcada a la parte técnica o analítica, ¿no? Luego, no es que sea sospechoso de nada, porque también soy presidente de una asociación llamada Señales de Humo, que precisamente anuló, con la ayuda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que fue la llamada sentencia a las tres alturas más ático en el Vicente Calderón, evitando que le quitasen el sol al barrio y que te pasen la catedral de la Almudena. Y ahora, por ejemplo, también estamos intentando evitar que el tema del Wanda Metropolitano pues pueda seguir adelante, incluso perseguimos su cierre, ¿no? Pero bueno, quitando esa cuestión, que no era lo que me traía aquí, como ingeniero acústico, que llevo muchos años siguiendo el mercado, etcétera, tengo una teoría que era una de las cosas que a lo mejor tenían hilo con su presentación, y es que la normativa en España, la normativa técnica, tiene que ver con estos procesos de burbuja, es decir, con cuándo se decide el legislador a marcar una pauta técnica, muchas veces tiene que ver con el estado del mercado. En el caso de la acústica, la verdad que no lo he contrastado, es decir, es una teoría más que una hipótesis que haya tenido un soporte científico. Vengo, ya digo, del año 77, que vino el Congreso a España, el primer Congreso Mundial del Ruido, postulando, observando que siempre que hay un esfuerzo normativo para dar un salto de calidad a la construcción, suele estar muy relacionado con el fin del ciclo. Es decir, si marcamos por el camino de esa gráfica que ha ido imponiendo ese estallido de burbujas y cómo se iban generando, el esfuerzo que hacemos muchas veces desde el punto, vamos, por ejemplo, el CSIC, que ha colaborado hace un mes, estaba aquí celebrando los 10 años del DBHR, del documento básico de habitabilidad frente al ruido, con otra jornada, y se anunciaba que seguramente haya una revisión en la cual se impongan nuevos criterios, sobre todo de medición in situ, etcétera, y pensaba, o me barruntaba, que posiblemente esto también podría ser una señal, ¿no? Porque por lo menos no sé si ha tenido alguna vez una perspectiva, una visión parecida, de que muchas veces hay una sintonía, ¿no?, entre el esfuerzo técnico para dar mayor calidad a la construcción o determinada esfuerzo normativo y este agotamiento del ciclo o esta ayuda de la burbuja, es decir, como un elemento, una herramienta de previsión. Era un poco el objeto de mi intervención. No, en principio a mí me suena bien lo que dices, lo que pasa que no te puedo, porque yo no estoy en ello de justo al día de la normativa y cuando cambia y esas cosas. Quizá aquí está Agustín Hernández Zaja en primera fila, que a lo mejor igual te puede decir algo con más solvencia que yo. ¿Me quieres? No sé si... vamos a ver. No sé si sabrás que ha sido en este instituto y justo se mantiene, donde se coordinaron las actividades de redacción de los documentos del Código Técnico bajo la autoridad, naturalmente, del Ministerio de Fomento. El tema de la normativa acústica lo he tenido oportunidad de seguir ciñéndome a ello específicamente porque me he dedicado a dirigir el laboratorio de acústica de aquí del instituto, y además de un poco ser supervisor de la coordinación de los tres requisitos últimos del código, entre los cuales está en el penúltimo
de la protección frente al ruido. Yo creo que en realidad la normativa acústica ha ido surgiendo un poco por la necesidad de mejorar el hábitat de las viviendas. Las primeras normas básicas de la edificación que contenían el ordenamiento normativo de una fenomenología en concreto, de eso, como puede ser la NBC 79, que es referente al ahorro energético, pues es del año 79, como su nombre indica. En el caso de la acústica, tuvimos que 81 y 88 son años significativos porque son las dos normas básicas, o realmente la del 81 fue la norma básica y la del 88 la complementó a los efectos de establecer los requisitos acústicos. Finalmente ya nos embocamos al siglo XXI y nos embocamos a los requisitos acústicos a través del código técnico de la edificación. Ha habido un cambio de filosofía en lo que es la normativa española de la edificación, en tanto en cuanto se ha pasado de una normativa prescriptiva a una normativa orientada a las prestaciones. Pero esto realmente no es muy difícil establecer vínculos en el desarrollo. Yo diría incluso que han sido fenómenos que han transcurrido en el tiempo, pero sin colusión alguna. Pero bueno, esta es mi opinión y desde el punto de vista de la gente que ha trabajado la normativa. Y sí, supongo que mis compañeros que están ahora más metidos en ellos también lo pueden corroborar, ¿no? Precisamente la secuencia temporal que ha comentado es la que me hace observar esa pauta, ¿no? Ese patrón de coincidencia. No, la causalidad efectivamente pues no la podemos perseguir, pero sí que en 2007, la ley es del 2003, luego en el 2007 aparece, estalla la burbuja. Antes, la CEA del 81, del 88 también coincide. Otra vez hay normas muy importantes a nivel local que suponen grandes giros, que también están por ahí. Bueno, era una cuestión que desde el punto de vista técnico tenía su recorrido, pues era por plantearla y ver si a lo mejor el instituto pues a lo mejor no, se podía. Es de agradecer el sugerir estas comparaciones porque alumbran mucho la inquietud por dónde pueden ir las cosas, pero vamos, en principio ya digo que yo no lo he visto con esto. Bueno, desde el principio de la charla me ha estado rondando una pregunta morbosa. En este escenario, ¿puede decir alguna palabra sobre la operación San Martín antes Nuevo Norte ahora? Bueno, como ya he indicado, hay dos tesis en la escuela que señalan que el urbanismo de Madrid se ha hecho a golpe de operaciones inmobiliarias. Entonces, la operación San Martín es una de las operaciones que había en curso con largo recorrido. La cuestión está en que todo esto está pensado para un crecimiento que no existe. Entonces, es un poco el problema que veo yo, porque la población, sobre todo si hablamos del municipio de Madrid, pues es que está al mismo nivel exactamente que en el año 1970. Entonces, el tema es que ha crecido la de la aglomeración, pero un poco ha sido lamentable porque ha sido un crecimiento explosivo, enviando la gente hacia afuera, ¿no? Pero entonces, claro, ves que todo se plantea como para un crecimiento
que es, no es exclusivo de Madrid, sino que es la inercia pues, que se ha generado en este país, que ya digo que demográficamente además pues, bueno, está, no tiene mucho sentido, ¿no? Todas estas ideas. Entonces, más bien, ahí el problema, sobre todo, es que habría que ver el espacio de oficinas que hay. Es un poco, volvemos un poco a lo mismo. Lo primero para mí siempre es poner orden en casa. Entonces tendrás que ver pues qué stock, lo que estábamos diciendo de las viviendas, pues lo mismo del espacio de oficinas que hay. Y hombre, pues no hace falta mucho para ver qué se está por ahí en alquiler, en venta, no sé cuánto. Quiere decir que hay un exceso bastante fuerte de oficinas, de espacio de oficinas, y ves que lo primero sería eso, ¿no? Porque es que, claro, meter el 1,5 millones de metros cuadrados de oficinas de lujo cuando están las torres de la Real Madrid ahí de la esto en el 18%, según he entendido, pues parece que están desocupadas. Entonces, pero claro, es que todo eso, ¿para qué juega? Yo cuando mi posición es que a quien menos interesa hacerlo son a los propietarios. Porque claro, lo que le interesa a la empresa es el VA, la empresa que tiene todo eso, es que eso le figure y le luzca muchísimo de millones de metros cuadrados en un sitio súper valorado y están ahí y no cuestan nada. Pero entonces meterse a construirlo ahí, pues para que luego, pues cuando en realidad yo no veo que eso, pero que en el fondo es lo mismo otra vez de lo de siempre, ya hemos visto pues lo de las nuevas ciudades, o lo de que decía, pues luego, qué sé yo, Valdeur se ha quedado la mitad sin hacer, y bueno, pues, pero no sé, todo se prevé así, pero la clave es la historia de que no le quiten metros cuadrados allí, porque en el balance le encaja muy bien, y eso es la historia, la gran pelea. Luego yo creo que eso también va a quedar judicializado, porque es un tema que tiene muchos problemas también. Entonces, igual, yo no veo que se vaya a hacer como de forma... Bueno, de entrada ya todavía no se ha aprobado, ¿no? Pero... Entonces, claro, yo para mí sobre todo sería el hacer un plan, porque ahora es que hay un libro sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid del 85, que se presentó ayer, y ahí tengo yo un capítulo donde señalo que, claro, la gran ocasión hubiera sido el hacer un plan similar al del 85, que era de saneamiento básicamente de la ciudad, que salvó de la demolición buena parte del casco antiguo, que es lo que hoy día pues da una calidad que en parte es lo que se ve, pues tanto por el turismo, por toda la gente que va al centro, que pues es que se vive de la calidad pues de lo que era la ciudad clásica, y en parte eso se ha mantenido consolidado. Y luego, bueno, sobre todo el plan ese estaba orientado a evitar desequilibrios respecto a las zonas, pues, vamos, peor dotadas, etcétera, etcétera. Quiero decir que ahí sería la ocasión otra vez, sino que no seguir con la misma meta sin más y a piñón fijo con el tema del crecimiento, ¿no? Cuando no se ve que vaya a producirse. Creo que una intervención más y, si les parece, pues cerramos el coloquio, más que nada por la hora que nos habíamos propuesto el programa. Así que adelante. Sí, yo quería preguntarle, más allá de la voluntad política, que no sería cuestión de analizar aquí, en el caso de Madrid o de otras grandes ciudades, ¿cuáles son los motivos, las razones, los inconvenientes, confesables e inconfesables, en que con el stock de la Sareb, por ejemplo, no se puede crear una empresa municipal de vivienda de alquiler? Es decir, hay un stock enorme, digo, la Sareb, como cualquier otra, aprobaciones fallidas. ¿Por qué no se puede crear, por cierto, no sé si alguien lo ha planteado, una empresa pública de vivienda municipal? Poderse crear sí se podría, yo creo que el tema, claro, el por qué no se crea, vamos, o mismo ya hay, ¿no? Pero, o las que hay, pues
se redotan con todo este stock. Quiero decir que, claro, pues no sé, no hay una visión política, pues de claramente de cambio de modelo, yo creo que es lo que hay para mí detrás, sino que se sigue razonando y, pues, un poco con esa inercia y con esos esquemas. Para mí es lo penoso, porque luego además en parte, pues cuando ese cambio de modelo sería una cosa a suscribir, pues cualquiera que no tuviera como intereses muy a lo mejor mezquinos e inconfesables por una cosa, pues es que yo creo que sería de interés general y serviría precisamente para sanear la situación actual, ¿no? Contribuir claramente a decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, esto está agotado por esto y por esto y por esto, pero es que ocurre que eso sería objeto, pues, de un pacto de Estado, pues igual que lo de las pensiones o esto, lo del Pacto de Toledo, cosas de estas que se habla, pues yo creo que eso exigiría, pero es que eso, los políticos tienen otras cosas en que entretenerse, para mí, y que les preocupan más que no sé, pero sí lo vería un objeto, pues claro, pero es el tema. Es que, vamos, yo es que ahí en esto, pues ya como llevo tiempo, pues dices, tampoco. Bueno, ya la última de la última. Hola, soy Mercedes, soy activista del movimiento Stop Desahucios. Solo para aclarar al caballero que en Madrid no hay una empresa municipal de la vivienda, sino que hay una municipal y otra autonómica, y ninguna de las dos tiene viviendas libres. La de la comunidad tiene unas 2000 y pico viviendas libres, pero no le da la gana de reactivarlas y, por tanto, las tiene vacías. Y en cuanto a la Sareb, ha hecho un gran pacto con el Ayuntamiento de Madrid de 300 viviendas, que es una absoluta porquería, 150 de ellas ocupadas y otras 150 vacías que la gente ha ido ocupando, claro, porque no tiene otro sitio donde vivir. Realmente es una falta de voluntad política abrumadora. Coincido con el profesor en que necesitamos un gran pacto de Estado y no un país de locos en los que el ayuntamiento dice A, la comunidad dice B y el gobierno y sus presupuestos no dicen nada. Me da gusto que esté aquí alguien de la Sareb, porque la Sareb todavía está, bueno, no sé si es de la Sareb, pero bueno. Bueno, la Sareb todavía está desahuciando en España en estos momentos a cientos de familias cuando no están apoyadas por la plataforma Stop Desahucios, y no se le ve ninguna voluntad de llegar a ningún acuerdo con el gobierno de España ni para traspasarle, ni para cederle, ni para venderle barato viviendas. Es más, también ha constituido su propia SOCIMI para no pagar impuestos, que se llama Tempore, hace un año aproximadamente. Y así seguimos. Y Bankia, por supuesto, no se da por aludida de que es un banco nacionalizado y que, por tanto, todas sus viviendas, puesto que les hemos rescatado con miles de millones, todas esas viviendas que todavía tienen, antes de que las sigan vendiendo, deberían de pasar a formar parte del parque de vivienda pública, que hoy no hemos hablado mucho, pero que probablemente contribuiría a controlar un poco todos estos desmanes de burbuja inmobiliaria, de precios de alquiler, etcétera, el tener un gran parque de vivienda pública, que no tenemos y que todos somos conscientes de ello. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, sobre todo por las intervenciones, y lo que voy a indicar es que la documentación o acceso a lo que se ha hablado aquí la puede facilitar Fernando Martín Gossora, al que le doy las gracias expresamente también por su contribución a la jornada, y bueno, pues él, al que quiera, le podrá dar su dirección telefónica, si no, él está aquí todo el día. O sea que, bueno, gracias y hasta la vista.